comida. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you tonight? Oh, very hot. Very hot? I see. Welcome, yes. Welcome. Welcome, everyone. Welcome, Sandra. Welcome, Wendy. Yes. Welcome, Ever. Welcome, Imelda. Welcome, Vladimir. How are you today? Ever? How are you today, Ever? I am very good. Oh, nice. Vladimir, how are you today, Vladimir? Good, teacher, good. Oh, great. What about you, Wendy? How are you today, Wendy? Wendy? Hi. ¿Qué le pasa, Wendy? Perdón, es que siempre uno dice jamás o me da, no me da la cámara, no me da el audio, y siempre pasa al inicio y no pasa. Con crisis existencial. Okay. No, that's okay. So welcome, Jorge. How are you today, Jorge? Jorge, are you there, Jorge? Sandra? Evening, teacher, sorry. No, that's fine. So how are you today? It's fine. Oh, nice. You, how are you? I'm all right. Yeah, I'm all right. I just came back from work. Yeah, acabo de regresar del trabajo. So, yeah, It's a nice Monday. It is. Yes, it is a very beautiful Monday. Monday, I'm sorry. And it's kind of cozy. It has been raining. Lloviendo acá en Morazán. Mm-hmm. Okay. So, yeah. Welcome. Santa Ana is very hot. Oh, well, that's the thing. Porque aquí ha llovido, pero siempre está bien caliente. Mm-hmm. Sí. Okay. So, welcome, Crisia. Welcome, Imelda Xiomara. Welcome, Oscar Noé. So, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuénteme. Very short. Oh, ¿por qué? Why? Because I was work to on Saturday all day. Huh? Oh, and yesterday? Yesterday I staying in home. Oh, okay. Oh, nice. Yeah, I didn't work on Saturday. I didn't work yesterday. So I had a long weekend. Mm-hmm. Yeah. Nice. Yeah. Noé, how are you today, Noé? Perfect. Oh, nice. See? Nice. Noé feels perfect. That's good. Okay, también tenemos a Wilber. How are you today, Wilber? Wilber, how are you today?
Wilbur, are you there, Wilbur? Hola, hola. Okay, Xiomara, how are you, Xiomara? Thank you. Oh, okay, okay. Thank you. Okay, genial. Vamos a este día a comenzar. Bienvenidos. Welcome, everyone. We are going to learn. Vamos a aprender algo nuevo este día. Esperamos seguir practicando lo que es el alfabeto. Y eso es lo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el alfabeto nuevamente. Y luego vamos a aprender algo que se llama possessive adjectives. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Possessive adjectives. Por ejemplo, cuando ustedes dicen mi casa, my house. ¿Ok? Eso es possessive adjectives. Vamos a aprender a cómo decir my house, his book. Vamos a aprender a decir como his book, como su libro. También vamos a aprender a decir como, por ejemplo, her house, como su casa. Su, de ella, her. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Welcome, Wendy. Welcome, Francisco. Welcome, Crisia. Welcome, everyone. ¿Ok? Veo a Vania. So, welcome, Vania. Welcome, welcome, Vania. ¿Ok? Welcome, everyone. ¿Ok? Déjenme compartir pantalla en este momento para comenzar. Okay, give me a second. We are going to start. Okay. Yes. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Okay, perfecto. Yes. Okay, today's topic is possessive adjectives. Possessive adjectives and nouns. Okay, bueno, ese es el tema de hoy, possessive adjectives. Y espero que aprendamos cómo poder expresar lo que es, cómo expresar posesión. Por ejemplo, mi casa, nuestra casa, su de él, ¿verdad? Y su de ella también, ¿ok? Así que ese es el objetivo para esta noche. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que participants will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a aprender a usar los adjetivos posesivos y nombres. ¿Ok? Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a let me see. We are going to practice the alphabet. Vamos a repasar lo que es el alfabeto, por si se les ha olvidado. Vamos a repasar el alfabeto. También vamos a aprender, vamos a practicar, a repasar las importantes preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas importantes que aprendimos la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Do you remember? Ajá. Ajá. ¿Alguien se acuerda? How do you spell your name? Okay, how last do you spell name. Your name? Ajá. Your last name. Ajá. How do you say? Do you pronounce the word? Uh-huh. Yes. How do you spell your name? Y eso sí lo vamos a practicar hoy, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo preguntar right now, Wendy, how do you spell your name, Wendy? W-E-N-D-A. Okay, perfecto. Muy bien, okay. Ese me faltó la I, lo siento, se me olvidó. Oh, why? La Y, why. Miren, eso es algo indispensable. Indispensable. Como es el nombre y el apellido, es algo indispensable
que tenemos que aprender hoy, ¿ok? O lo aprendemos o lo aprendemos. You know why? Imagínense a alguien que no habla español y les pregunte cómo se pronuncia su nombre. Y ustedes le dicen, por ejemplo, Pedro, y no sepan cómo se escribe Pedro, les dicen, can you spell your name? Tienen que deletrear su nombre. Tienen que deletrear también su last name. ¿Okay? Así que más ratito les voy a preguntar a uno por uno, how do you spell your name? Todos tienen que decirme su nombre y apellido. Okay. Okay. The next, la segunda frase que aprendimos fue how do you say, y ustedes dicen la palabra en español, en inglés, ¿sí? Por ejemplo, how do you say casa in English, ¿sí? How do you say casa in English? Or how do you say, por ejemplo, teléfono, teléfono en inglés. Eso quiere decir cómo se dice teléfono en inglés. Ok, muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Estamos solamente repasando, ¿ok? How do you pronounce the word? Y dicen la palabra en inglés. How do you pronounce the word in English? Mm-hmm. In English. Ok, how do you pronounce the word in English? Okay, and the next one. La próxima sería, vamos a ver. What does, y usted dice la palabra en Spanish. Por ejemplo, puede ser cualquier palabra en inglés. Ajá, en inglés. What does, y ustedes la dicen. Por ejemplo, what does computer mean in Spanish? ¿Qué significa computadora? I mean, lo van a decir en inglés, ¿verdad? What does computer mean in Spanish? Ok. Vaya, perfecto. Entonces, ahora vamos a practicar el abecedario. Necesito tres voluntarios ahorita. Vamos, tres voluntarios. Me, Wendy. Wendy, la primera. ¿La segunda? ¿O el segundo? Me. Alejandra. ¿Quién dijo me? Alejandra. Oh, ok, Alejandra. ¿Y el último o la última? Uh-huh. Vamos. También solo recordarles, ya voy a pasar asistencia. Oh, sí, ya voy a pasar asistencia. Bueno, es más, voy a comenzar a pasar asistencia para que entremos todos juntos de lleno. Solo como recordatorio, no se les olvide encender sus cámaras, mantener sus cámaras encendidas y también pues tener una participación activa. Ok, en este momento voy a buscar lo que es la lista de asistencia para actualizarla, ok. Denme un segundo, por favor. Ok, vamos a ver. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Tenemos lunes 2. Ok. Vamos a ver. La primera persona es Alba Isis. Alba Isis no está, ok. Vania Raquel, quiero I'm decir here. Ok. Alejandra María, I am here, teacher. Muy bien. Carlos Vladimir, I am here, teacher. Ok. Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, ¿no está? Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I am here. Uh-huh.
Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel. I'm here. Okay. Catherine Daniela. Catherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. I'm here. Okay, good. Meili Betsabe. I'm here. Muy bien. Néstor Giovanni. I am here. Nice. Oscar Noé. Present. Okay. Osvaldo Ernesto. Osvaldo Ernesto. No está. Okay. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Uh-huh. Verónica Argentina. No está. Verónica Lisset. I'm here. Nice. Wendy Leonor. Present. Nice. Wilber Ernesto. I'm here. Okay. Perfecto. Ahora sí ya tengo su asistencia. Ahora sí entramos de lleno a la clase. Okay. Francisco López dice, déjeme ver si Francisco López, voy a revisar, no recuerdo qué le puse a Francisco. Francisco López, oh, ok. Le había puesto falla, pero al parecer está acá. Ok. Ok, perfecto. Entonces vamos a, ya tengo dos o tres voluntarias tengo, no recuerdo. Tengo a Wendy, tengo a... ¿cómo se llama? A Wendy. ¿A quién más tengo? Alejandra. Y a alguien más. ¿Ok? ¿A quién más? Uh-huh. ¿Un voluntario más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Mailey. Okay. Ok. Ok, Wendy. Ahora repítame, o mejor dicho, dígame la primera línea de vocales. Digo, la primera línea de alfabeto, del alfabeto. Ok. A, B, C, D, E, F, G. Good. Next. Alejandra. H, A, J, K, L, M, N, O, P. Ok, vamos a ver el último, Betsabe. U R S T U P W. Ah, desde la. Comienza desde Q. Comienza desde Q. Q R S. Q R S T U P W X Y C. Oh, perfecto. Vamos. Entonces, vamos a cantar una vez nada más. Vamos a cantar una vez el ABC. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Okay. ¿Me pueden acompañar, yes, por favor? Yes. Ok, solo que les voy a pedir que todos juntos me sigan, ok. Espero que sean, voy a ir despacio. Quiero que todos juntos me sigan. Solo lo vamos a cantar una vez, ok, una vez. Durante una semana yo creo que nos vamos a finalizar el viernes, creo que ya nos vamos a aprender las vocales. Ok, vamos. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y, C. Ok, felicidades. Del 1 al 10 lo hicieron 11, así que están muy bien. Van muy bien. Van muy bien. Intento número 305. Ajá. Ok, muy bien. Del 1 al 10 van con el 11. Ok, ok, muy bien. Ok. Creo que va a ser práctica. Yo quiero que ustedes practiquen en su casa, practiquen en la oficina, practiquen donde están trabajando. Y si tienen YouTube en su teléfono, pongan el ABC y les va a salir esa canción. ¿Ok? Solo que siento que unos van bien lentos, otros van bien atrás, otros van bien adelante.
And but no worries. I hope by Friday, para el viernes, creo que ya todos juntos vamos a aprendernos el ABC. Ok, perfecto. Lo cantamos una vez más, ¿les parece? Una vez más. Una vez más. This one. One. Ahora. Okay. Ahora solo lo que les voy a pedir es que apaguen sus micrófonos y se concentren en mi voz, ¿ok? Apaguen sus micrófonos. Es que de rato los escuché que todos estaban riendo porque algunos de sus compañeros iban ahí como bien atrás, otro iban atrás. Ahora solo concéntrense en mi voz. ¿Listos? Yes. Vaya. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ok, lo hicieron perfecto. Los escuché 10 de 10. Ahí vamos, 10 de 10. Ok. Vamos. Ok. Ahora que ya practicamos el abecedario, ya volvimos a entrar nuevamente. Lo voy a decir one by one y quiero que ustedes lo repitan después de mí, pero con su micrófono apagado. Ok. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que dejamos esta conversación a medias? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. Ahora lo que quiero es lo siguiente. Ok, vamos a hacer esta actividad en parejas. Voy a tomarle captura a este momento y se lo voy a mandar al chat. Y lo que ustedes van a hacer es cambiar la información. Por ejemplo, donde dice, hi Juan, no va a decir Juan, sino que va a decir su nombre. Ok, vamos a ver. Supongamos que, vamos a ver, que yo lo estoy haciendo con Wendy. Ok, Wendy. ¿Me escucha, Wendy? ¿Yo? Ajá, sí. Imagínense que estoy trabajando en pareja y estoy con Wendy. Entonces yo no le voy a decir, hi Juan, sino que le voy a decir, hi Wendy, how are you today? Ahora, Wendy me va a decir, hi Pedro. No me va a decir, hi María. Me va a decir, hi Pedro, I'm fine. Entonces, toda la información que está aquí como Iris Gómez va a ser con su propio nombre, con su propia información. ¿Ok? ¿Estamos claro? Yes. Ok, déjenme tomarle una foto aquí para mandárselo aquí al grupo de WhatsApp en este momento. Para que les quede, porque van a practicar ustedes dos en parejas ahorita. ¿Ok? Vamos a ver, voy al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ¿dónde están? Aquí está. Ok, aquí comparto. ¿Me confirma si ya les cayó? Ahí va. Sí, ¿verdad? Ya les cayó, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, vamos. Yes. Entonces, lo voy a mandar en pareja y quiero que practiquen. Cambien la información desde dice Juan por su información. Donde dice María, donde dice Gómez va a ser su apellido. Y donde dice Silvia o Silva también va a ser su apellido. ¿Ok? Todos los A es una persona. Todos los B es otra persona. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Fíjese que a mí siempre... Uh-huh. A mí siempre que nos pone así como en pareja, después me saca cuando volvemos otra vez. Y bueno, me tengo que volver a poner todo nuevamente. Oh, esperemos que no. Si no, yo lo voy a, se le va a comprender, ¿verdad? ¿Ok? Esperemos que no. Vaya, chévere. Entonces los mando a breakout. ¿Hay alguna consulta antes de que nos vayamos a breakout rooms? ¿Consulta? ¿No? ¿Hay alguna duda? ¿No? Va, perfecto.
Ahora los voy a mandar a que trabajen en parejas. Vaya, va a haber algún grupo que va a quedar de tres. Ahí pues, ustedes eligen quién con quién va a hacer la actividad, ¿ok? Va a haber grupos que van a quedar de tres. Por ejemplo, el grupo de, ya lo voy a decir en qué grupo, el grupo de Vania, Jorge y Oscar, ustedes tres van a quedar. Así que ahí eligen, por favor, quién trabaja con quién. ¿Ok? Practiquen por 2-3 minutos y luego yo los traigo acá para que hagan el role play, para que hagan la conversación. Sí. ¿Ok? Voy a hacer la. Entonces, voy a hacer la. Hi, Wilbur. Hola. How are you? How are you today? Hi, Francisco. I'm fine, thanks. How do you spell your last name? It is P-I-N-E-D-A. Thank you. How do you spell your last name? It is. How do you spell your last name? It is Flores. It's Flores. Thank you. How do you spell your last name? It Ramirez. It is Ramírez. Ahí sería mi apellido, ¿verdad? En la primera, no. Pero, si usted deja y yo soy P. Ah, ok. Entonces, no, solo sería it is. Si yo soy A, solo sería it. O yo le pregunto a usted. Ajá, que primero le preguntó el apellido, luego el nombre. Sí. Sería el segundo nombre, porque si él está diciendo que arriba es María. Okay, María. Creo yo que sí va. Uh-huh. Ok, démosle vuelta al ejercicio. Inicio okay. Yo. Hi, Ever. How are you today? Hi, Wendy. I am fine. Thank you. How do you spell your last name? It Ramirez. Thank you. What do you speak your last name? It is. No, pero aquí te está pidiendo. No, estamos bien ahí, estamos bien. Ajá, your last name. Silva es un last name, es un ejemplo. Por ejemplo, si usted comienza. Sí, Silva es un apellido. Ajá. O sea, ahí él está preguntando su apellido. What is your? Va, usted, él le dice, va, mi apellido es Gómez. Va. Ajá, dice Gómez. Entonces usted le dice, thank you. Ahora él le vuelve a decir, how do you spell your last name? Entonces le está pidiendo su apellido, Wendy. Uh-huh. Okay. Uh-huh. It is Flores. Thank you. How Bye. Do you spell? How do you spell? How do you spell? Ajá. ¿Cómo se deletrea? Yo sé que es Flores, pero ¿cómo se deletrea? Wendy, usted tiene que decirle F, L, O y todo eso. Uh-huh. Ah, ok. It is. Nuevamente. Ok, de la misma manera que de la última. Ajá. Ok. Hi, Vladimir. How are you today? Hi, Maria. I am fine, thanks. How do you spell your last name? It is Rodriguez, R-O-D-R-E-I-G-O-E-Z. Thank you.
¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿O hay algún problema? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí? Todo bien. Ok, ¿ya terminaron de practicar con su forma, con su información? Ya cada quien lo hizo. Okay. Okay, Giovanni, how do you spell your last name, Giovanni? It is J-E-M-E-N-E-Z. Okay. Can you repeat it one more time? ¿Lo puede repetir, por favor? Can you repeat it, please? It is J. Uh-huh. What? J? E? E or I? No, I. Aha, yes. Wait, Giovanni. La I que usted ve acá, la I, no se pronuncia I, sino que se pronuncia I. ¿Ok? La E, entonces la E sí es la letra I que nosotros decimos. Es un poco confusing. Yes. Ok. Practique eso, por favor, porque yo necesito de que usted sepa, por ejemplo, cómo decir la letra I y cómo decir la letra E. Por favor, ¿ok? Thank you, Giovanni. Okay. It is G U E V A R A. Oh, thank you. Bye. Is how do you spell? Yes, spell. Again. Hola. Hola. No. Vi que se agregó. Ah, no. Es el teacher. ¿Cómo? No, es que vi que se agregó. ¿Quién se incorporó? Aquí anda, eso. Es bueno. Pedro. Vamos. Si quieres, lo repasamos otra vez. Ok, no, ya luego. Solo unos segundos, deme unos segundos más. Reviso las otras rooms y vamos a la main room, ¿ok? Allá sí lo van a practicar. Allá sí lo van a practicar, ¿ok? Okay. Good job. Uh-huh. All right. Welcome, everyone. Thank you for your time. Thank you for practicing. Okay, excelente. Muy bien. Ahora, mientras esperamos que sus compañeros se unan, okay, vamos a ver. Solo tengo a Osvaldo, Meili, Vania, Oscar, Manuel y Jorge. Okay. Ajá, Giovanni, Meili también. Okay, I have Alejandra Serrano. Muy bien. Jorge, I have a question for you, Jorge. Tell me, teacher. I'm curious. I can see some medals back on your back. Medals. Yes. Do you run? Do you cycle or what? Run. Oh, really? In family, my wife, my son. Oh, nice. Okay, yes. Good. That's good. Okay, thank you. Thanks. Thank you for letting me know. Okay, vamos a ver. Okay. Yo necesito parejas ahorita que practiquen. Who is going to be the first one? Vamos a ver quiénes son los primeros. Me, Wendy. Ooh. Wendy with... And Ever. Ever. What is Ever? I don't know. Ahí está. Ever Giovanni Ramirez. Yeah, okay. Ahorita, yeah. Okay, Ever. Good, sí. Good. Go. Está escribiendo en el grupo. ¿Qué dirán? Déjenme revisar el teléfono. Que no escucha. Siempre me saca, dice. Vamos a ver quién más dice. No escucho nada, teacher. Escucho. Leticia. Leti. Hoy sí. Usted es Leti, Sandra.
Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Vaya, vamos. La primera pareja es Wendy con Ever. Vamos a ver. Hi, Wendy. How are you today? Hi, Ever. I'm fine, thanks. How are you do? I speak your last name. How do you spell your last name? Spell your last name. It is F L F L O R E S. Thank you. How do you spell your last name? It is R A M I R E C. Thanks. Bye. Oh, good job. Congratulations. Very good job. Okay. Thank you, Wendy. Thank you, Ever. Next. Next. Vamos, vamos. Próximo. Pues Imelda se me desconectó. No sé qué pasó. Esperemos que se vuelva a conectar de nuevo. Okay, Sandra. Esperemos. Okay. Okay. Vamos a ver. Okay. Uh-huh. Ok, ¿quién más? ¿Quién más de las parejas? Hello. Mi Meiley. Ok, Meiley, Manuel. Manuel dice, ay, ¿por qué dijo usted Meiley? Teníamos que pasar de igual forma. Ya, yeah, Manuel, ok, Manuel en Meiley. No. ¿Cómo? Ajá. Hi, Manuel, how are you today? Hi, Maylin. I'm fine. Thank you. How do you spell your last name? It is C-A-S-T-I-L-L-O. Thank you. How do you spell your last name? It is D-U-A-E. D A R A. Thank you, bye. Okay, next, Oscar Noé. ¿Con quién practica usted, Oscar Noé? Oscar Noé. Con mi teacher y Tania, creo. Ah, ok, perfecto. Bania, entonces, Bania. Ok, entonces ahorita les toca a ustedes dos, ok, go. ¿Quién con quién? Te gusta, Vania. Yo soy B y usted está. Ok. Hi, Vania. How are you today? Hi, Oscar. I'm fine, thanks. How do you spell your last name? It is B-E-R-A-C-A. Thank you. How do you spell your last name? It is M-I-R-T-I-N-E. Thanks. Bye. Bye. Good. Thank you, Vania. Thank you, Oscar. Good job. Good job. Okay, next, Osvaldo. Osvaldo, you're the next one, Osvaldo. ¿Con quién sería, teacher? Oh, no, se acaba de entrar usted ahorita, no le asigné una pareja. No, acabo de ingresar, me agarró la tarde.
Ah, ok, no se preocupe entonces, lo vamos a perdonar. Jorge, you're next, Jorge. Teacher, nosotros hicimos con Vania y con Oscar, pero para practicar podemos hacerlo con Osvaldo. Oh, ok, ok. Lo siento entonces, Jorge. Vamos a pasar al siguiente, ok. I'm sorry, Jorge. Okay. Francisco López. Ok, teacher. Con Wilber Pineda, creo. Sí, aquí estoy. Ok. Dale, voy a hacer el line entonces. Okay. Hi Wilber, how are you today? Hi Francisco, I'm fine, thanks. How do you spell your last name? It is Pineda. Thank you. How do you spell your last name? It is Lopit. Thanks, bye. Okay, thank you. Next, Alejandra Serrano. Alejandra. And Giovanni. Hi, Giovanni. How are you today? Hi, Alejandra. I am fine and thanks. How do you spell your last name? It is J I M E N E D. Thank you. How do you spell your last name? It is Serrano. Thanks. Bye. Good. Bye. Good job. Good job. Thank you. Okay, next. Cristian Miranda. Cristian Miranda. Sí. Con Vladimir me tocó, no sé. Okay, vamos. Vladimir. Hi, Cristian. How are you today? Hi, Vladimir. I'm fine, thanks. How do you spell your last name? It is Miranda, M-I-R-R-A-N-D-A. Thank you. How do you spell your last name? It is Rodriguez, R-O-D-R-I. J-O-E-S. Thanks. Bye. Thank you. Okay, thank you so much. Isis, Isis López. Hi, teacher. Yo me voy practicando. No sé con quién me tocaría hacerlo. Oh, okay. Entonces, en caso que no practico antes, pues quedémonos ahí, okay? Pero sí, sí lo tengo. Ah, ok. ¿Alguien? Ok, con Jorge. Creo que con Jorge le tocaría. Jorge, do you want to do it, Jorge? Yeah. Ok, good. Jorge and Isis. Ok, teacher. Hi, Jorge. How are you today? Hi, Isis. I'm fine, thanks. How do you spell your last name? It is S-A-N-C-H-E-Z. Thank you. How do you spell your last name? It is L-O-P-E-S. Thanks. Bye. Okay, okay. And the last one, Sandra and Xiomara. Sandra and Xiomara? ¿Estamos listos, Sandra and Xiomara? Yo sí, pero Xiomara no sé. Sí, sí, Xiomara. No la veo por ningún lado. Sí, aquí está Xiomara, aquí está sí, Xiomara. Sí, es lo que pasa de que lo que le decía anteriormente, que cuando me manda así como sala, siempre me sacó. Va, pero entonces, sí. Va, hagamos algo entonces, Xiomara, en las próximas, cuando vaya a una a breakout room, no se meta a la breakout room, sino que quédese allí para mientras volvemos y hacemos la actividad. Sí, ¿ok? Porque si no le va a tocar siempre salirse y el mismo proceso. Ok, Sandra y Xiomara, go. Ok. Hi, Imelda. How are you today? Hi, Sandra. I'm fine. Thank you. How do you do spell your last name? It is P-I-N-E-D-A. Thank you. How do you spell your line?
It is Peraza. P-E-R-A-C-R. Thank you. Bye. Thank you. Okay. Good. Good. Thank you so much. Okay. No sé si alguien iba a practicar y no lo mencioné. ¿Alguien? No. Okay. Perfecto. Vamos. Next. Okay. Vamos. How do you spell doctor in English? How do you spell doctor? Everyone. D-O-C-T-O-R. Okay. Okay. Next. How do you spell teacher in English? T-E-A-Z-C-H-E-R. Okay, next. How do you spell nerds in English? Nerds. N-U-R-S-E. Good. How do you spell police officer in English? P-O-L-I-C-E-O-F-F-E-C-E-R. Good. Very good. Next. How do you spell chef in English? C-H-E-F-F. Okay, next. How do you spell firefighter? In English, firefighter. F-I-R-E-F-I-G-H-E-R. Good. Okay, vamos. ¿Cómo se dice esta letra? Esta letra, how do you spell, how do you say this letter? I. I. And this one? E. E. I. I. Ajá, ya ve, no es I, es E. Okay, okay, vamos, next. Okay, how do you spell pilot in English? P-I-L-O-T. Okay, good. How do you spell postman in English or mailman? Good, very good. Vamos a la siguiente. Okay, okay, good. Okay, so today, ahora ya podemos decir los possessive pronouns. Possessive, I mean, we already know how to say our last name. Okay, ya sabemos cómo decir nuestros nombres, cómo deletrear nuestros nombres en inglés. Today we are going to talk about possessive adjectives. What are the possessive adjectives? Miren, so far, hasta acá, ya sabemos esto, right? Ya sabemos esto, okay? ¿Qué significa I in English? I? Yo. Yo, muy bien. What about you? In Spanish, I mean, in Spanish. Tú. He? Él. Él. She? Sí. Él. Ella. It? Eso. Eso o esa, ok. Eso. We. Eso. We? Ellos. Ellos. You? Ustedes. Ustedes. Ah. Ok. They? Ellos. Nosotros. Ellos. ¿Ah? Ellos. Ellos. Ok, muy bien. Vaya. Ahora que ya sabemos esto, ¿qué son los possessive adjectives? Possessive adjectives are this one. Ok, and this is very important that you know this one. ¿Sí? Ok. This is my. What does it mean in Spanish? My? Mío, mía, míos, mías. Okay. What about in this one? Mm-hmm. Your. Two. What does your mean? Can you get your? Two. Two or tus? Tuyo. Tus. Okay. Tus. And his. Él o de él. Ah, su de él, ¿verdad? Su de él.
What about she? What about her? I mean, what about her? Su de ella, ¿verdad? Okay. And what about our? ¿Qué significa our? Nuestro. O nuestra. Vamos a ver. Your. Your. De ustedes. Vuestros. Ajá. Nuestro, vuestros. And their. Ajá. De ellos. De ellos, ¿verdad? Su. De ellos. Muy bien. Suyo. Perfecto. Entonces, ¿por qué les estoy presentando esta tabla? Porque vamos a practicar, hoy vamos a trabajar con esto, miren, con los possessive adjectives. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Por ejemplo, my house, your house, his house, her house, our house, your house and their house. Como mi casa, tu casa, su casa, su casa, nuestra casa, tu casa y su casa. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos. Vamos al siguiente. Y aquí ya vamos a escribir oraciones. Vamos a ver. Vaya, Luke. Necesito a alguien que me lea la primera oración. Subject pronoun. ¿Quién? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Wendy. Ajá, Wendy, ok. ¿Wendy? I play football. Good. Next. ¿Quién me lee la siguiente? Me. Ok. You are Australian. Nice. Thank you. Next. ¿Quién, quién? Me, Francisco. Ok. He is very tall. Okay, good. Next. Me, Ever. Okay, Ever, go Ever. She is a teacher. Nice. Next. ¿Quién, quién? Who? ¿Quién? Me, who? Isis. Okay, Isis. He is a dog. Nice. Thank you. Next. We love English. Okay, thank you, Alejandra. Next. You are a student. You are students. And the last one. They have a nice house. Okay, good. Thank you. Okay, ahora, si ustedes ven acá, tenemos que el possessive adjectives. Tenemos, this is my brother. Okay, todo lo que ven aquí en círculo se llama possessive adjective. Y son los que demuestran posesión en español. Por ejemplo, mi casa, tu casa, su casa, la casa de él, la casa de ella, nuestra casa, el carro de ustedes y nuestro maestro. Look, this is my brother. Give me your book. That is his house. ¿Sí? I know her sister. Conozco su hermana. It has its advantages. We love our parents. Okay? We love our parents. And I like your cars. And this is their teacher. Okay. Vamos. Ahora, vamos a hacer oraciones ahorita. Okay? Quiero que me hagan oraciones con esta. Mire. Por ejemplo, mire mi ejemplo. I, y necesito que hagan con un verbo. ¿Ok? Por ejemplo, I que. ¿Me pueden decir un verbo, por favor? Un verbo. Eat. ¿Ah? I eat. Ok. I eat. Déjame agregarlo acá. Aquí lo es. I eat. ¿Qué? ¿Qué come? I eat qué. I eat. I eat hamburger. Okay, o I eat pupusas, ok, sí. Quiero que me hagan tres oraciones. Escojan, por favor, si lo quieren hacer con I, si quieren utilizar he, o si quieren utilizar she, or we, or you, or they. Tres oraciones, por favor. Una, pueden escoger, digamos, ustedes pueden decir, bueno, voy a escoger
Okay, voy a escoger he, voy a escoger we. Okay, tres oraciones. Voy a escoger I. Okay. Después del verbo, lo que voy a necesitar es, después del subject, lo que voy a necesitar es un verbo. Okay. Por favor, escójame tres, por favor. Tres. Y me la escriben en el chat, por favor. En el chat, vamos, todos juntos. Escribiendo en el chat ahorita. Subject, verb y el complemento. Por ejemplo, look at my example. Okay. I like pupusas. Okay. Ahí está mi ejemplo. Miren. I like pupusas. ¿Tienen alguna consulta? Okay, Jorge, good. I play soccer. Good. Vamos a ver, Manuel. They travel to Paris. Oh, I run in the morning. I play guitar. Muy bien, Francisco, muy bien. Recuerda, son tres oraciones. Si ya le hicieron con I, pueden escoger. Oh, si usted dice, yo lo voy a hacer con you. Ok, pueden escoger you. El que ustedes quieran. Solo quiero que escojan tres. Ay, yo no sé. Uh-huh. Sandra, escoja tres sujetos. Puede escoger I, puede escoger you, puede escoger she. Uh-huh. ¿Cuál has escogido, Sandra? Pues, para eso tengo que ver cuál es el verbo y ahí no me estoy quebrando, no me lo sé mucho. Le voy a dar un verbo, le voy a dar el verbo dormir. Okay. Es tomar, ¿verdad? Tomar, drink. Dormir. Ok, drink es tomar, vaya, yo le di el verbo drink. Drink. No es take. ¿Y take qué es entonces? O take es, pero tomar, de agarrar, así ve, de agarrar. Así ve, por ejemplo, miren. No, de tomar. No. Miren, así ve, estoy agarrando un vaso ahorita, miren. Uh-huh. Pero beber, drink. Vamos a ver. Muy bien, puedo ver excelentes oraciones acá. Por ejemplo, dice, a ver, he's my friend, good. He eat pizza, I like pizza. You are my sister, she take a shower. I like blueberry, I'm a good student. We drink milk. Okay, muy bien, muy bien. They are competitive. Okay, excelente. She cooks macaroni. Okay, muy bien, excelente. Vamos a ver, Ever, I drink water. Okay. Water. Lo voy a escribir water aquí en el chat, Ever. Okay. Vamos a ver, Alejandra. We dance in the night. She eats hamburger. I love my class. Very good. Excelente. Vaya. Ahora, you are angry. He is asleep. We are singing a song. Thank you, Vania. Vamos a ver, Francisco. She is beautiful. Okay. Muy bien. Con el verbo to be. Excelente, Francisco. Okay. Vamos. Ahora, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Van a trabajar en grupos. Ok, vamos a ver, Crisia. We love the sonrisa. Muy bien. The smile. Smile. Vamos a ver. Eso es. Oh, Crisia. Sunrise. Ok. Ok. Pensé que decía sonrisa, de sonreír. Pero es sunrise. La puesta del sol. ¿Qué? Cuando se pone el sol, cuando nace el sol. Uh-huh. Sunrise. ¿Cómo se dice cantar? Cantar en inglés. Ok, good. Sing, cantar. Sing, cantar. Sing. Aquí se lo escribo en el chat. Sing. Ok, sing es cantar. Muy bien.
Vaya. She is think very much. Okay, very, good. Ahora very, quiero que me ayuden much, todos juntos. Much. My what? Quiero que me complementen esto. My qué? Por favor, deme un nombre. My what? Deme un nombre, por favor. Uh-huh. ¿Nombre? My cell phone. Ok, no. My, muy bien. My cell phone. Muy bien. Vamos al otro. ¿Cuál sería el otro? Vamos a ver. Your, otro nombre. Your what? Computer. ¿Ah? Computer. Your computer. Muy bien. Vamos al otro. Uh-huh. His. Car. His. Car. Ok, muy bien. Su carro. Muy bien. Ahora, her. Her. House. ¿Ah? House. Ok. Her house. Su casa. Muy bien. Ahora, it. Dog. ¿Ah? Dog. It's dog. Acuérdense que si utilizamos it's dog, ¿de quién es el perro? ¿Del mismo o de otro perro? Ajá. It's food, podemos decir. It's food. Su comida. Puede ser la comida del perro. Acuérdense que el it's lo ocupamos para cosas que no sean persona. Ajá. Ok. What about nuestra? Our. Our. Nuestra. House. Our house, nuestra casa. What about your, tú? Uh-huh. Keys. Class? No. Okay. ¿Llaves? Oh, okay. ¿Cómo se dice llaves? Keys. ¿Qué? Ahí está. Your keys. Okay. And the last one. Vamos a ver. There. Ajá. Company. What? Company. Ajá, ya. Yeah. Como la compañía de ellos, ¿verdad? Their sí. Company. Ok. Muy bien. Ok. Si ven, aquí tenemos my cell phone. Your computer. His car. Her house. Su comida. Okay, her house, su casa. It's food, su comida. Our house, your keys, their company. Ahora, denme un verbo, por favor, un verbo. ¿Cómo se dirá me encanta? ¿Cómo se dice me encanta? I love. Okay, love. 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 Okay. Ahora miren, ahora vamos a formar oraciones. ¿Cómo así, teacher? Miren lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conectar el subject. ¿Cuál subject? ¿Cuál subject agarramos acá? ¿Agarramos I? Muy bien. Sí. I, sí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Ok, chévere. Tenemos I, tenemos el verbo, ¿ok? ¿Cómo diría entonces? I love. Hello. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? My, your, ok. His car. His car, ok. Ah, muy bien. ¿Cómo diría la oración? ¿Cómo diría? I love his car. ¿Cómo diría en español esa oración? ¿Cómo diría esa oración en español? Yo amo mi carro. ¿Ah? ¿Cómo diría en español? Su carro. Me gusta su carro. Su carro, ajá, me gusta su carro. Me gusta su. Sí, miren, el que dice mí, el único que dice mí es my. Que se refiere a mí,
mi carro, ¿sí? My car. Si yo digo his, es el carro de él. Si yo digo her, es la casa de ella. Si yo digo our, es nuestra casa, nuestra. Si yo digo your keys, estoy hablando de la llave de ustedes, la llave de ustedes. Y si digo their company, ¿a qué me refiero? A la compañía de ellos. ¿Ok? Vaya, quiero que me den verbos ahorita, por favor. Ahorita quiero que me regalen verbos aquí. Necesito escribir verbos acá. Vamos, verbos. Verbos. Cualquier verbo denme, por favor. Play. Play, ok. Vamos a ver, otro verbo. Play. Walk. Walk. Voy a ponerle, por ejemplo, like. Ajá. Ajá. ¿Saben qué es sí? Sí, ver. Ver. Uh-huh. Ajá, vamos a ver. Go. What? Touch. Go. Okay. Touch. What? Break. Break. Okay, break. Dance. Take. Take, etc. Bueno, ahora lo que quiero que me hagan es que me seleccionen el subject, cualquiera de estos verbos y cualquiera de estos possessive adjectives. Si pega. ¿Hay alguno? Por ejemplo, no puedo decir yo bailo dance con su casa. No puedo decir así. No puedo decir yo bailo con su casa. Ajá. Ok. No pega, ¿verdad? No pega esa oración. Pero sí puedo decir, por ejemplo, sí puedo decir, miren. Sí puedo decir, vamos a ver. He play with your computer. Ajá, puedo decir, he play, ¿a dónde? Your computer. Oh, ajá. Muy bien. Sí. With he plays in your computer. Él juega con tu en tu computadora. ¿Ok? Pero quiero que me hagan una oración, por favor. Solo una. Vamos a ver cómo. Quiero ver su imaginación. Vamos a ver cómo es su imaginación. Vamos. Una oración, por favor, en el chat. Vamos a ver. I like his car. Muy bien, excelente. Vaya. Algo que sí me gustaría decirles es lo siguiente. Para los verbos o para los subjects. Estos subjects, miren. Para el subject he and she and it. A los verbos se les agrega S. ¿Ok? O se les agrega ES, pero eso va a ser la regla en otra vez. Así que mi objetivo no es enseñarles ese, sino que enseñarles a utilizar los possessive adjectives. Vamos a ver, Jorge. She dances in her house. Muy bien. I break my cell phone. Muy bien, Francisco. Excelente. Ajá, vamos a ver. He goes to our house. Ok, muy bien, Sandra. I dance in my house. Uh-huh. El espacio me comí. Osvaldo, vamos a ver, Osvaldo. I like her house. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué otro ejercicio. She dances en la casa de quién, Giovanni. Usted lo me dice. Ella baila en la casa, pero yo quiero saber en la casa de quién. Vamos a ver, Alejandra.
I take my notebook. Excelente. Vamos a ver, Wendy. She goes, hermano house. ¿Cómo así, Wendy? No entiendo. Ella va a la casa de su hermano. ¿Así es? She goes to her brother house. Uh-huh. Ah, she goes to her house. I take your keys. Muy bien, Vania. Excelente. Vamos. Lo siento, traductor. Lo siento. Oh, con el traductor me la está haciendo. Ah, vaya. Teclado. Es el teclado. Ah, ahora el teclado. Tomo captura. No hay ningún problema. Ah, ok. Vamos a ver, Verónica. I love my dress. Me encanta mi vestido. Excelente. Vamos a ver, Manuel. Él toma tus llaves. Muy bien, Manuel. He takes your keys. Excelente. Vamos, ¿algo otro más? Bueno, perfecto. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es limpiar esto. Y vamos a continuar. Una consulta. Sí, sí, sí. Para decir, ellos tomaron o agarraron X cosa, un pertenencia. Ajá. Siempre sería con el take. Ah, ok. Tomaron, usted está hablando en pasado, ¿verdad? En pasado, se podría decir. Ajá, en pasado, porque si fuera en presente, decían, ellos toman. Ok, chévere. Tomaron, como agarraron. Ok, ahí está. El verbo es take en presente. En pasado es took. Entonces sería, they took. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué tomaron ellos? They took. My computer. Ok, my computer. Ok, good. Vamos a ver, Manuel. Vamos a ver, Meili. He likes his car. Muy bien, excelente. Vaya, ahora pues nos movemos y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Bueno, déjame ver qué hora son. Son las 9:11, voy a pasar asistencia en este momento. Ok. Por favor, quiero que enciendan sus cámaras en este momento, por favor, para comprobar que ustedes están ahí. Vamos, cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas. Manuel. Vladimir, Francisco, Meilin, Vania, muy bien, Wilber, Giovanni, Crisia, muy bien, Wilber, Giovanni Jiménez y Crisia Miranda. Vamos a ver, Giovanni. Ok, vamos a ver, ok, perfecto, ahora los llamo. Vamos rápido, vamos a ver. Alba Isis. Present, teacher. Bien. Alejandra María. I am here, teacher. Vania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. No sé si estará Imelda, la vi por ahí, pero no sé si estará ahorita. Imelda. No está Imelda, ¿ok? No está. Vaya, sigamos. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Ok, Jorge Antonio, muy bien. José Manuel. I'm here. Katherine Daniela. No está Katherine Daniela. Cris Guadalupe. I'm here. Ok, muy bien. Meilin. I'm here. Muy bien, Meilin. Néstor. I'm here. Muy bien. Oscar Noé. Present. Muy bien. Osvaldo Ernesto. Present. Ok, muy bien, Osvaldo. Sandra Leticia. I'm here, Sandra Leticia. Teacher. Muy bien. Verónica Argentina. Verónica Argentina. ¿No está? Bueno, vamos entonces a proceder.
Verónica Lizeth. I'm here. Wendy Leonor. Present. Okay. Y por último, Wilber Ernesto. Wilber. I am here. Okay, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar nuevamente, pero ahora vamos a hacer algo práctico. Algo práctico, ok. Vamos a ver. Bueno, ahora quiero que por favor me ayuden a completar los siguientes ejercicios. Ok. Hagamos el primero juntos. I am Lisa. Oh, I'm sorry. Yo soy Lisa. I am Lisa. ¿Cuál sería? Sería her, his, your, our, its, my. Their, or my. My. Vamos a ver. Excelente. My hometown is in Toronto. Ok. Vaya. Ahora quiero que me trabajen en los siguientes, por favor. Vamos, tenemos 2 minutos para trabajar en el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. She is a teacher. Ella es una maestra. She. Her. Por favor, háganmelo en su cuaderno y cuando ya todos juntos, okay. Pues ahí todos juntos me ayudan, por favor, al final. Por favor, me dejen saber cuando hayan terminado, ¿ok? Ok. Ok, me avisan por favor. Ok, ¿a dónde está la clave para saber si voy a ocupar my, her, his, their? Sencillo, miren, aquí está la clave. Ya les voy a decir sí. Dónde está la clave. Aquí está, miren. Ahí está, ¿ve? Ok, la número 2, ¿a dónde está la clave? En she. Ajá. ¿Estás seguro que la número 3 es she? No. It. Is. Is. Ok. Vale, ahí está la clave en Ben, porque Ben es él. La número 4, ¿a dónde está la clave para saber cuál es lo que voy a ocupar? We. Okay. Vamos a la número 5. ¿Cuál es la clave para saber cuál es? I. Number 6. ¿Cuál es la clave? You. Okay. Number 7. The monkey. Okay. Vaya, ahora sí, ahora que ya sabemos dónde o cómo podemos reconocer qué tipo de possessive adjective voy a utilizar. Ahora sí, vamos, procedemos. Ayúdenme, por favor. She is my teacher. Here. Ajá. Her students are good. Vamos a ver. She is a teacher. Her students are good. Ok. Vaya, vamos. Número 3. Ben has a brother. Ben has a
¿Cómo? His name. Sería his your name. Name. Is Tom. His name. Yeah. Recuerden, cuando ustedes dicen your, me están diciendo tu nombre, me están diciendo a mí, tu nombre. Y acuérdense, no es mi nombre, sino que es el nombre del hermano de Ben. Número 4, vamos a ver, número 4. We love the hobbits. Vamos a ver. We love cycling. Cycling is. Cycling. Is. Your. ¿Por qué your? The hobby. Our hobby. Our. Yes, our. ¿Por qué? Our. No se les olvide. Yo veo que ya se les olvidó algo que vimos. Que si es I, voy a ocupar my. Si es he, voy a ocupar. Is. Si es she, ¿qué voy a ocupar si es she? Her. Her, muy bien. Y si es it, ¿qué voy a ocupar? It. Muy bien. Y si es you, ¿qué voy a ocupar si es you? Your. Ok, y si es we, de nosotros? Our. Our. Y si es de ellos? Our. Y si es de ellos? Their. Ok, muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos esto, creo que podemos continuar. Vamos. Number 4. We love cycling. Cycling is. Oh. Our hobbies. Our hobbies. Vamos a ver. Our hobbies. Our. Ok, vamos a ver. Our hobby, excelente. Vamos, número 5. Número 5. I have a lot of books. I have a lot of books. Vamos. My books are great. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Excelente. Excellent. Number 6. You need to go back. Your. Vamos a ver. Well, no. You need to go back. My mom is calling. Imagínate que yo le estoy diciendo a usted. Hey. Tienes que regresarte. You need to go back. ¿Por qué? O también puede ser your mom. Yes. Déjeme, puede ser my o your. Déjeme modificar esa. ¿Ok? Ahorita la modifico. Ok. Vamos a ver. You need to go back. Ahorita la modifico. Vamos a ver. Ahora sí. Your. Me disculpo porque le había puesto my. Vamos de nuevo, ok. Vamos a ver. Ok. You need to go back. Your mom is calling, ok. Tu mamá te está llamando. Ok, y la última. The monkey is hurt. El mono está herido. El mono. ¿Será que el mono es he, she, we, you o they? ¿Qué es el mono? It. ¿Qué sería el mono? It's. Ok, entonces sería. It's. Ok. Tail is bleeding. Vaya, continuemos. When writing possessive noun in the singular form, we usually add apostrophe. No sé si han visto eso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven ahí cuando dice, dice Manolo's pizza, ¿sí? Manolo's pizza. ¿Qué significa esa apóstrofe ahí? Vamos a ver, ¿alguien puede decirme eso? O por ejemplo, si te dicen... Mi teacher. Ajá, en Spanish. ¿Qué significa esa apóstrofe en Spanish? Por ejemplo, en ese caso, quiere decir que la pizzería o la pizza es de Manolo. ¡Excelente! Muy bien. Ajá. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo Pedro's car, ¿qué digo yo? ¿Qué estoy diciendo con Pedro's cars? El carro de Pedro. Sí, el carro de Pedro, no de perro, ¿ok?
Vaya, ajá. Ahora, díganme otra. ¿Algo otro que a ustedes se les ocurra o que ya vean en sus ciudades? Ajá. ¿Alguno que hayan visto con así, con esta apóstrofe aquí, así? ¿O no han visto ninguno? Hello. No. I don't remember. You don't remember. Ah, está bien, vamos, no hay problema. Vaya, pero lo que sí quiero que me presten atención es en esto. Cuando utilizamos esto, este es un posesivo. Por ejemplo, doll. ¿Qué es el doll? Es una muñeca. Si yo digo a girl's doll, lo que estoy diciendo es que la muñeca es de la niña. Miren esto. Mother's recipe. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que la receta es de quién. De la mamá. De la mamá. Esta es la receta de la mamá, dice. O sea, cuando vean un nombre con apóstrofe como esto, aquí así, y con una S, sepan de que eso es posesión. Por ejemplo, aquí digo el hueso del perro, ¿sí? The dog's bone, ¿sí? The dog's bone. Vamos, ¿hay alguna consulta hasta el momento? ¿Consulta? ¿Pregunta? No, teacher. Vale, ya vamos a entrar a los ejercicios. Ustedes van a trabajar en los ejercicios. Vamos a la siguiente. Vale, miren, aquí están todos. ¿Sí? Si es un nombre, por ejemplo, dog's house, la casa del perro. Books, words, las palabras de los libros. The girl's dolls, las muñecas o los muñecos de la chica. Si digo the bird's chicks, puedo decir los polluelos del pajarito. ¿Ok? Vamos a ver otro. Aquí, por ejemplo, vaya. Aquí sí me gustaría que ustedes prestaran atención en esto. Miren. Vamos a ver. Oh, acá. Miren esto y miren esto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué ven de diferencia ustedes ahí? Miren acá, miren esta palabra y miren esta palabra. La apóstrofe después de la S. Oh, ok. La regla dice, y es sencillo, aquí dice que le agregamos el apóstrofe después de la letra S. ¿Cuándo es qué? Cuando es plural. Por ejemplo, the girls, y solo agregó el apóstrofe. Y si ven acá no solamente le agregamos el apóstrofe, sino que también le agregamos la letra S. ¿Por qué? Porque es singular. ¿Preguntas? O sea que si yo digo, por ejemplo, digamos que yo quiero decir, por ejemplo, aquí lo voy a colocar. Imagina que digo, si yo quiero decir, vamos a ver, no sé si un ejemplo. ¿Ahí a dónde? ¿Cómo? ¿Será que voy a ponerle así? ¿Será? ¿Sí o no? ¿The boys toys? ¿O solo lo dejo así? The boys toys. Los juguetes de los chicos. ¿Alguien? Solo así sería. Correcto, porque la regla dice que si tengo un nombre en plural que termine en S, solo agrego el apóstrofe. Okay. Muy bien. Vaya, ahora les voy a dar tiempo para que me escriban oraciones. Ok, voy a borrar todo esto. Me van a escribir oraciones ahorita. Ok. Vaya, quiero que me elijan y me digan cuál es el correcto de todos. Vean la persona y escojan si sea his, her, or Tom's. Háganlo en su cuaderno, por favor. Elíjanlo y me dicen, ya cuando terminen, vamos a compartir todas las respuestas. Vamos, hagamos el primero. Vamos a ver si tiene este primero o no. Hagamos el primero juntos.
Vamos a hacer el primero juntos aquí. Vale. ¿Cuál de los tres sería acá? ¿Sería his, her, or Tom's? Her. Her, yes. Excelente. ¿Por qué her? Porque está hablando de ella, su, de ella. ¿Estás viendo? Es su gato, es lo que estás diciendo. It is her cat. Ok, por favor, continuemos con la siguiente y me lo hacen saber, por favor. Ok. Hit is bike. Solamente me lo colocan por ahí ya. De ahí cuando se les diga que me lo compartan todos, vamos a compartir y comparar sus respuestas con todos sus compañeros, ¿ok? Vaya, vamos rápido por el tiempo. Vamos aquí. ¿Cuál sería? Her, Anna's or Tom's? Tom's, good, yes. Vamos a ver. Exactly. Tom's. No puedo decir que her, porque es chico, no es chica, ¿verdad? Tampoco puedo decir Anna's, porque tampoco, it's Anna's ball. Aunque yo puedo decir que es Anna's ball. Puedo decir que esta es la pelota de Anna, pero en este caso vamos a decir que es la pelota de Tom. ¿Ok? Aquí vamos al siguiente. ¿Cómo sería aquí? Sería her, teacher. ¿A dónde? ¿Aquí? Creo. ¿Será Sara's? ¿Este es niño o niña? It is by a boy. Si es a boy, si es he, ¿cuál sería? ¿Sería her o his? Her. His. He's. Muy bien. ¿Por qué her? No es her porque ella no es niña, sino que es niño. Okay. Vamos. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Ahora sí aquí vemos una niña, miren. It is, será his, her o Mark. Her. Her. Yes. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora lo elimino. Vamos, estamos practicando acá. Ok. Vamos. Vaya, ayúdenme aquí, por favor. ¿Cómo sería? It is. It is qué? Her, his, no. O Maria's. His. Muy bien. Ok, his. Es su perro. ¿Y aquí cuál sería? ¿Dónde está la chica? It is his, it is Mark, or it is Lucy's? Lucy's. Muy bien. Es el balón de Lucy. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bye. Ahora quiero que me hagan oraciones. Ok, vamos a parar aquí un momento. Y vamos a ver el libro, porque el libro lo necesitamos trabajar. También, vamos a ver. Vale, les voy a mostrar el libro. ¿Verdad que todos tienen el libro, verdad? Hello. Un libro, profe. ¿Se acuerdan uno que uno de sus compañeros compartió acá? ¿Se acuerdan? Este libro, ¿eh? Yes. ¿Se acuerdan, verdad? Vale, entonces... Supongo que todos tienen acceso a este libro. ¿Verdad? No, si no, búsquelo ahí en el chat. Creo que son de los primeros. No recuerdo quién lo mandó, pero uno de ustedes lo mandó. Bueno, ahorita vamos a trabajar en esta página. Yo se lo envié, ahí está en el chat. Exacto. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias. Vaya, ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en esto ahorita. Aquí están todos los ejercicios que hemos visto hasta el momento. ¿Se acuerdan? Aquí están. Bueno. Aquí está bien sencillo. Miren. Aquí está, ¿ve? Ok, estos son los possessive adjectives. Si es de I, is my, ¿verdad? Ya vimos eso.
you, your, por ejemplo, si digo our teacher's name, ¿qué quiero decir acá? Teacher's name. Hello. Teacher. El nombre de nuestro profesor. De nuestro maestro, ahí es. Aquí dice Pedro's, by the way. Ok, este yo no lo creé, ¿verdad? Ya estaba así el ejercicio. Ok, aunque está mi nombre, yo no lo hice, ok. No me estoy echando flores yo solo. Ok, vamos a ver aquí. Pedro's address. ¿Qué querré decir ahí? Pedro's address. Dirección de Pedro. La dirección de. O sea, para no dar tantas vueltas, el apóstrofe y la letra S es lo que nosotros decimos en español de. Sí. De. Ajá. Por ejemplo, aquí digo Pedro's address. O la dirección de Pedro. Our teacher's name. El nombre de nuestro maestro. ¿Sí? Ahora vamos aquí. Melissa and Dora's last name. ¿Qué quiero decir acá? Melissa's and Dora's last name. Los apellidos de Melissa y Dora. Ah, correcto. El apellido de Melissa y Dora. Vaya. Ahora sí quiero que me ayuden, porque aquí sí lo vamos a trabajar juntos acá. ¿Se acuerdan que ahorita ya podemos preguntar nombre, ¿verdad? Yes. Si queremos saber el nombre de sus compañeros, ¿sí o no? Hello. Yo. No. Sí, yes, no. Teacher. ¿Cómo sería la pregunta? Si quieren saber el nombre. What's your name? What is your name? Muy bien. Ahora, si queremos, la misma orden. Ahora, si queremos saber acerca de en qué trabaja, ¿se acuerdan esa pregunta? Ya la aprendimos también. ¿Cuál es? Exacto. Thank you. Yeah. What do you do? Muy bien. Ahora aquí, si yo quiero saber el last name de una persona, ¿cómo sería? Si quiero saber el apellido de su compañero, ¿cuál sería la pregunta que yo ocupara? What is your last name? Exacto, muy bien. What is your last name? Vaya, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ahorita ustedes van a entrevistar a su compañero. ¿Ok? Van a entrevistar a su compañero. Ok. El primero que van a hacer es preguntarle el nombre. Luego, ¿van a qué? Van a preguntarle el trabajo que hacen. Y después le van a preguntar su last name. ¿Estamos claro ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes. ¿Sí? Yes. Bueno, vamos a ver. ¿Quién quiere preguntarle a su compañero en este momento? Es decir, por ejemplo, yo, supongamos que sea yo el primero. Elijo a Mengano. ¿Ok, Mengano? Vamos y practicamos ahorita. Vamos a ver. ¿Quién quiere practicar en este momento? Haciendo todas estas preguntas. Por favor. Mi teacher. Vale, solo que déjeme a Jorge, ¿verdad? Jorge, muy bien. Vale, solo yes. Que voy a arreglar algo acá en este momento. Aquí como queremos saber el nombre de nuestro maestro, sería what is our teacher's name? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el nombre de nuestro maestro? ¿Verdad? Y aquí como ya es directo, aquí sería what is your last name? I mean, your name. Vamos a ver. ¿Quiénes son los voluntarios que? I'm sorry. Steven y Brian. Ajá. I'm sorry. Acá, vamos a ver. Vamos a practicar ahorita. ¿Quiénes son los voluntarios? Los dos voluntarios. Jorge es uno. Jorge, escoja a uno de sus compañeros, Jorge.
No wow. Pueden... ¿A quién? ¿A quién va a elegir? No. Francisco. Ok, Francisco. Francisco. Ok. Thank you. Vaya. ¿Quién va a preguntar y quién va a responder? I started. Ok, vaya, pregunte. Ok, what is our teacher's name? Una consulta, teacher. Ahí está preguntando el nombre de usted, por decirlo así. Yes. His teacher's name is Pedro. Así sería. Oiga, ¿cómo responde? His teacher. His. No, is. ¿Cómo sería la respuesta? La pregunta dice, ¿cuál es el nombre de nuestro maestro? Ah, nuestro. Ah, pues sería your teacher. Our. No. Ajá, ¿cómo sería? Miren que yo ahora logré ir. Our teacher's name is. Is. Ya les di la clave. Vaya, ahora ya se los respondí. Vaya, ahora vamos a ver. Vamos a ver. Jorge le pregunta nuevamente a Francisco. Vamos a ver. Ok. Francisco, what is our teacher's name? Uh-huh. Our bien. Teacher's name is Pedro. Ok. Francisco, what do you do? Me salté una, creo. Sí, aquí le faltó. What is your perdón, name? Perdón. Okay. Sorry. My name is... What is your name? Ajá. My name is... No sería eso. Sí. Eso. Ah, okay. Aquí como my que imagínense... Is... Aquí, okay, miren, aquí imagínense como que no se conocen y usted le dice, hey, what's your name? Están como conociéndose, digamos. Entonces sería my name is Francisco. Okay. Mm-hmm. Muy bien. Francisco, what do you do? Mm-hmm. ¿Cómo sería dicho? Yo soy este. Ajá, me verdad, que ya, la ocupación, ¿verdad? Que ya se les olvidó, ¿verdad? Ajá. Alguien que me le pueda ayudar a Francisco, por favor. Si alguien le pregunta, what do you do? ¿Cómo respondería en esa pregunta? What do you do? I am. I am a doctor, por ejemplo, puede ser A o N, dependiendo, ¿verdad? Sí. Mañana ahí estás marcado. I am A o N doctor, dependiendo, ¿verdad? Vale. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar esto, vamos, y ustedes van a decir lo que ustedes son. I am, y no sé, vale. Vale, vamos de nuevo. Jorge, pregúntele okay. A Francisco. Ok, Francisco, what do you do? I am an engineer. Ok. What is your last name? And my last name is López. Ok, López. Okay. Ok, muy bien. Thank you. Ok, Francisco, escoge unos... Vamos a ver, alguien más. No, ok, dejémoslo ahí, vamos. Alguien más, dos personas más, por favor. No se me van a ir si no practican, así que sí, o sí practican. Ajá. Vale, ¿y Wendy? Ok, Wendy, ¿con quién, Wendy? Isis. Ok, Isis. ¿Está por aquí Isis? Sí, ahí está Isis. Ok, perfecto. Wendy and Isis. No sé quién pregunta, quién responde. ¿Pregunto? Sí, está bien. What is our teacher's name? Our teacher's name is Pedro Vázquez. What is your name? My name is Isis Montalvo. What do you do? I am assistant administrative.
What is your last name? López. Bye. Excelente. Excelente. Thank you. Yeah, Wendy and Isis. Vamos, siguiente, por favor. Vamos, vamos, quickly. Hello. Yo quisiera intentarlo. Vaya, vamos, perfecto. Solo que se me okay. movió esto. Espérenme un momento, creo que se me movió esto. Aquí. Ok. Solo déjenme arreglar esto acá. Va, ahí estamos, ahí creo que estamos. Vaya, vaya, perfecto, vamos. ¿Con quién? With me, Vladimir. Vladimir. What is our teacher's name? Our teacher's name is Pedro Vázquez. What is your name? Vladimir. My name is Vladimir. Sorry. What do you do? I am an engineer. What is your last name? My last name is Rodriguez. Okay. Thank you. Excellent. Thank you so much. Very good job. Yeah. Vamos. Ya son pocos los que me van quedando. Vamos, quickly. ¿Quién es el siguiente? Vamos, vamos, vamos. My Meli. Ok, perfecto. Meli. Vamos. Hi. Vamos. Hi. Ever. Go, go, go. Ok. Mm-hmm. Pregunto. What is your teacher name? Our teacher's name is Pedro Vázquez. What's your name? My name is Miley. What do you do? My name, okay, perdón, sí. Sí, what do you do? What do you do? I am an engineer. ¿Cómo es? Yeah. What is your last name? Mm-hmm. Good. It is Guevara. Yeah. Okay, muy Las bien. Mm-hmm. Okay, very good. Good, good, excellent. Okay, don't forget this one. Miren, aquí dice, what is your name? No, what your name? What your name? What is your last name? Or what is your name? Porque si ustedes dicen, what your name? Es como, ¿qué tu nombre? O ¿cuál tu nombre? Sí, como, hey, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál tu nombre? ¿Ah? Pero sí, ¿cuál es tu nombre? Sí, what is what? Your name? Ok, thank you. Next. ¿Quiénes van ahorita? Vamos. Me. Alejandra Serrano. ¿Con quién, Alejandra? ¿Con quién, Alejandra? Vamos, con Osvaldo le va a tocar. Vaya Osvaldo en Alejandra. Ahí no se me escapan. Rapidito, vamos. No sé quién pregunta y quién responde. Uh-huh. What is your teacher name? Our teacher's name is Pedro Vázquez. What is your name? My name is Alejandra. What do you do? I am... A person, no, I am executive sales person. What is your last name? My last name is Serrano. Osvaldo, ¿puede preguntar la última pregunta? By the way, ¿puede hacer la última pregunta? What is your last name? What is your last name? Okay, repeat it. What is your last name? What is your last name? Muy bien, excelente, very good. Vamos a ver, ¿quién falta? Okay, ya tengo. Yo. ¿Quién es yo? Oh, Imelda Xiomara Pineda Castro. ¿Con quién, Imelda? No sé si ya pasó Wilber. No, Wilber no ha pasado. Wilber Pineda. Vaya, ya le puedo decir quiénes no han pasado. Y corrígeme.
Hello. Giovanni no ha pasado. Vania no ha pasado. Wilbur no ha pasado. Crisia tampoco. Vamos a ver. Oscar, ¿ya pasó Oscar? Tampoco. Francisco sí ha pasado. Pregunto. Ah, vaya, entonces sería Imelda y. Yo, Oscar. Y Oscar, ok. Imelda y Oscar, ok. Ok. Empiezo yo. Bueno. Usted. Bueno, sería escribir, was your teacher name? Our teacher is name Pedro Vázquez. What's your name? My name is Oscar. What do you do? I am coordinator in the company. What is your last name? My last name is Magaña. Muy bien. Muy bien. Excelente trabajo a Oscar y Imelda. Bueno, solo quiero que me regalen un poquito de su atención. La palabra your, no es your, sino que es your, your. What is your? ¿Sí? What is your? No es your, your. No sé si le mencionaba el otro día de la pronunciación. No es yes, yes. Es yes. En este caso, what is your? ¿Sí? What is your name? No es your. ¿Ok? Perfecto. Vaya, vamos a ver ahorita. ¿A quién tenemos acá? Sandra, ¿ya pasó usted, Sandra? Ya, ya estoy. ¿Sí? ¿Verónica Lisset? Sí. ¿Ya pasó usted, Verónica Lisset? No. Ok, vaya, Verónica. Entonces lo va a hacer usted y Wilber Pineda en este momento. Wilber Pineda. Hello. Hello. Vaya, vaya, yo pregunto. Ay. What is your teacher's name? Our teacher's name is Pedro. What is your name? My name is Veronica. What do you do? I am an auditor. What is your last name? My last name is Vizcarra. Okay, muy bien, very good. Okay, algo que me también me gustaría que ven acá. Ahí es, it's what, no es was. What do you do? What do you do? ¿Sí? What do you do? What do you do? No, what do you do? Porque veo como que le agregan la letra S ahí, así que tengan, tengan cuidado con eso. Ok, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta, vamos a ver, Crisia Miranda. Crisia Miranda. Sí. Vale, usted lo va a hacer con Giovanni Jiménez. Giovanni, ¿está ahí Giovanni? Sí. Perfecto, vaya, vaya, vamos. Yo pregunto entonces. Ok. What is our teacher name? Our teacher name is Pedro. What is your name? My name is Grecia. What do you do? Accounting assistant. Okay, good, good, good. Continue. What is your last name? My last name is Miranda. Okay, thank you. Thank you, Grecia and Giovanni. ¿Quién se me quedó? Vamos a ver, ¿hay alguien que se me quedó? Vania, ¿ya practicó usted, Vania? No. Ajá, ok. Vania, vamos a ver. Manuel. Ah, Manuel creo que no me ha participado, ¿verdad, Manuel? ¿Verdad? No. Ah, bien calladito, estaba ahí como que ya pasé, teacher, ya pasé. Ajá, ok. Vania y Manuel. Ok, yo pregunto entonces. Ok. What is our teacher's name? Our teacher's name is Pedro. What is
your name? My name is Manuel. What do you do? I am technical support. What is your last name? My last name is Castillo. Okay, muy bien, muy bien. No sé si se me quedó alguien. Jorge, do you practice, Jorge? Jorge? Yes? Yes, teacher. Ajá, Vladimir también, ¿verdad? Ever, do you practice ever? Ever? Yes, teacher. Okay. Yes. Vale, por si se me quedó alguien, ahí me disculpen a la próxima, ¿verdad? Vaya, ahora lo que ya, como ya faltan, ¿qué? 5 minutos para irnos. ¿Quién se va a quedar en esta tarde? Ahorita les digo. Ya pasó Alba, ya pasó Alejandra, también ya pasó Vania. Entonces hoy se va a quedar Carlos Vladimir Rodríguez, ¿ok? Recuerden, cada uno de los días se va a quedar alguien, ¿ok? Entonces al finalizar la clase a las 10, se queda por favor Carlos Vladimir Rodríguez. Ok, y para concluir la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que aprendimos. Para ello, vamos a escribir oraciones. ¿Qué oraciones? Utilizando el possessive adjective. Aquí dice en grupo, pero quiero que lo hagan individual. Aquí dice, in groups, write sentences using possessive adjectives. Pero lo que quiero que hagan ustedes es, ustedes hagan las oraciones. Por ejemplo, ahorita miren, este es el ejemplo. My computer is big. My es el possessive adjective. Así que quiero que por favor ustedes me hagan eso en esta hora. Por lo menos háganme una oración. Una oración. Por lo menos una o dos. Dos oraciones mejor. Dos oraciones. Tengo una pregunta. Sí, dígame. No entendí, la verdad, la parte de apostrofías. ¿Cómo? Ahí sí me quedé en la parte de la apostrofías, la verdad no entendí. ¿A dónde? En ejercicio podría yo pues resolverlo, contestar. Ajá. Sin embargo, no me quedó así como que muy claro la parte de cómo saber qué agregarle el apóstrofe es. Por ejemplo, vaya. This is. Yo sé que lo voy a retransmitir mañana. Yes, this is Pedro's computer. Miren. Ahí está, ¿eh? This is Pedro's computer. Esta es la computadora de Pedro. ¿Sí? ¿Por qué utilizo el apóstrofe aquí? Y es muy buena pregunta. ¿De que eso me vaya? Pues yo lo voy a aclarar ahorita. Miren. Esto. Es lo que nosotros ocupamos en español de. ¿Ok? Ahora bien, supongamos que. La pertenencia de algo para alguien. Sí, es que acuérdense que lo que estamos viendo ahorita es posesiones. Aquí, este my es algo possession, right? Possessive, un adjetivo posesivo. Entonces, lo mismo pasa con el apóstrofe, ¿sí? Entonces, en este caso, el apóstrofe denota pertenencia. This is Pedro's computers, ¿ok? Y el ejemplo que le... Ok. Let's go to Manolo's Pizza. Okay, miren. Let's go to Manolo's Pizza. Manolo's. Pero como este, él lo decía anteriormente. Si hay una letra S, lo que hago es solamente le agrego el apóstrofe. Ok. No sé, Wendy, ¿verdad, Wendy? Creo que era usted la que estaba preguntando. Vaya, no sé si ahora está un poquito claro. Cuando ya lleva la S, al final es que le agregamos el apóstrofe o se lo anteponemos. Solamente le agregamos el apóstrofe aquí. Aquí está este apóstrofito ahí. Miren. Porque lleva la letra S al final. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir, this is Wendy's house, ¿sí? ¿Sí? Ok, this is, esta es la casa de Wendy, ¿sí? This is Wendy's house. ¿Ok? Ok. Va. ¿Está claro ahora, Wendy? Sí, más claro.
Ok. Ok, no, no, no. Y yo les agradezco mucho y por favor, deténganme si yo voy muy rápido o digo algo y me paso rápido y digan, mire, teacher, ¿lo puede hablar, explicar nuevamente? I would do it kindly. Lo haré amablemente. Ok, no tengan miedo en preguntarme, por favor. Ok. Vaya, gracias, Wendy. Vamos a ver las oraciones que han escrito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Verónica. Recuerda, son dos oraciones, ¿verdad? Vamos a ver, Verónica. My car is black. Muy bien. Manuel, my room is big. Muy bien. Oh, Osvaldo, this is my car, Osvaldo. Vamos a ver, Isis, I love his house. Muy bien. Vamos a ver, Oscar, your sister is pretty. Muy bien. Vamos a ver, Sandra, my cat. Ok, Sandra, no es mi, sino que es my. La M con la Y, Sandra. Ay, es my. Cierto. My. Ok, mi es español, pero sí, es en inglés es sí. My. Okay. Me equivoqué ahí. Vamos a ver, Wilber, her house is small. Muy bien. Vamos a ver, Manuel, her car is very fast. Muy bien. Vamos a ver, Alejandra, your office is big. Muy bien, Alejandra, very good. Vamos a ver, my car. Oh, en este caso, a Oscar Noé, no debo de agregar el apóstrofe ahí, ok, porque ya estoy diciendo mi carro es rojo. ¿Ok? ¿Ok? Oscar Noé. Vamos a ver. My computer is new. Vamos a ver, Osvaldo. My jacket is black. Francisco, my girlfriend is beautiful. Jorge, my dog is black. Her house is big. ¿Ok? This car is Jenny's. Manuel. Al revés, Manuel. ¿Cómo va rojo? Ok, Manuel es, this is Jenny's car, Manuel. No, no, ¿cómo this borro, car is Jenny's. Dije. Vamos a ver, my friend is ugly, this computer is Manuel's. No, Manuel. Manuel, this is Manuel's computer. Manuel, ¿está por aquí, Manuel? Manuel. Hola, hola, sí, sí. Vale, entonces este caso es, su nombre primero. This is Manuel's okay. Computer. Ok, vamos a ver. Your brother is angry. His cell phone is small. My mom is beautiful. My wife, mother lives far. Muy bien, Vladimir. Sandra, the tree is green. No, Sandra. Me equivoqué ahí. No. Debe utilizar un possessive adjective. Ahí no hay ningún possessive adjective. Ok, vamos a ver. Wendy, my phone is beautiful. Imelda, my phone, oh, my mom is amazing. Your eyes are beautiful. Ok, por el tiempo, vamos a quedarnos acá. Ok, ya son las 10:10. Entonces, yo quiero darle las gracias por haber estado hoy. Y recuerde, mañana vamos a comenzar la clase reviewing, repasando los possessive adjectives, okay? So have a wonderful night. I hope to see you tomorrow. Please rest well, descansen, and I will see you tomorrow. Sure. ¿Quién dije que se me quedaba? Vladimir, Vladimir. Okay, Vladimir, okay, perfecto. Okay, so yo tengo goodbye. Una pregunta. Ajá, dígame, ¿quién no. es? ¿Quién es? Alejandra, sí, dígame. Yo he tenido problemas con la plataforma y aún, bueno, he estado igual con soporte, pero igual no he hecho ningún ejercicio. Entonces tengo temor de que no sé cuánto tiempo tengo para poder realizar los ejercicios. Para todos, y eso les he estado diciendo en los 10 minutos que me quedo con todos sus compañeros, y es que los viernes se actualizan las notas. Tampoco quiere decir que hasta el viernes van a hacer todas las tareas que no han hecho. Yo les sugiero mejor que avancen a que se vayan quedando atrás, porque cada día yo les sugiero que vayan trabajando en cada uno de los ejercicios. Y solo son cinco oraciones nada más, cinco creo que son o cuatro, así que no les va a tomar mucho tiempo. Y en el caso de la semana pasada, porque desde, o sea, el sábado, toda la mañana del sábado estuve con la chica de soporte, pero igual no me da solución. Entonces, hágame un favor, Alejandra, mándeme su información ahí en el chat de WhatsApp ahorita
Y dígame cuál es el problema y yo lo voy a referir al grupo donde estamos todos los facilitadores, ¿le parece? Ok. Bueno, chévere. Muchísimas gracias, Alejandra. Y, perdón, tengo el mismo problema que la compañera. De hecho, en mi caso, ni siquiera he podido acceder a la plataforma. Bueno. El fin de semana, pues, mandé la captura al grupo de WhatsApp donde, pues, decía que no podía. En su momento se comunicaron conmigo, más no me dijeron nada. Vale, entonces, vuelvan a mandar, por favor, Wendy. Hay un detalle, ¿verdad? Yo no le doy seguimiento durante el fin de semana porque casi no ando tocando WhatsApp en relación al trabajo, ¿verdad? Entonces, pero vuélvamelo a mandar nuevamente y yo mañana le doy seguimiento. ¿Qué le parece? Okay. Bueno, ok, so, no sé si hay otra pregunta, si no lo dejo ir, que se me queda Vladimir, ¿ok? ¿Ok? Ok, so, bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night. Okay, vamos. Pichar, ¿qué tal, Vladimir? Una consulta. Oh, Osvaldo, sí, dígame, Osvaldo. Pichar, mañana creo que no me voy a poder conectar porque voy a salir fuera de San Salvador, entonces en todas las cuestiones de los horarios me va a interferir un poco, entonces en cuestiones de que me... en lo que me acomodo y todo, donde voy a ir por cuestiones de trabajo. Ojalá si no pueda conectar, conéctese si no trabaje en la plataforma, ¿le parece? Eso le va a ayudar también. Si no puede mirar el video, yo mañana voy a subir al siguiente día subo el video a buena hora para que ustedes puedan revisarlo o cualquier cosa. Ok, perfecto, okay. Gracias. Ok, good night, Osvaldo. Imelda, do you have any question, Imelda? ¿Alguna pregunta, Imelda? ¿No? Ok. Entonces me quedo con Vladimir. Ajá, Vladimir, ¿cómo está Vladimir? Hi, teacher. How are you? Good? I'm fine, yes. Fine? Yes. Okay. So, okay, let me see. Imelda. Okay. Yo creo que Imelda, pues, no sé si es que está aquí, se fue, no sé. Bueno. De todos modos, Vladimir, no sé si tienes alguna consulta sobre la plataforma, un tema que no le quedó claro en este día para que yo le pueda ayudar personalmente. No sé si hay algún tema que sea confusing, no sé. Uh-huh. Aunque por el momento, su inglés es muy bueno. Es muy bueno para un nivel principiante. Usted no está tan principiante, así que yo veo que está muy bueno su nivel de inglés. Es que allá por el 2007 estudié dos años ahí en la UCA. Ah, ok, todo tiene sentido entonces. Ajá. Estudié dos años y ya el último curso que me tocaba ya para graduarme, para terminar todo se suponía, en la empresa metieron un subprograma nuevo, entonces requeríamos más tiempo, y empecé a faltar, entonces ahí me... Sí le he visto la participación y está muy bien, participa mucho en la clase, lo cual ayuda y motiva a sus compañeros también para poder participar también. Sí, así es, entonces yo decidí retomarlo porque ahora dije yo que sí necesitaba aprenderlo como... Ahora o nunca, dije usted. Ahora o nunca, así es. Ok, entonces si hay alguna consulta, pues usted, no sé cómo va con la plataforma, déjeme revisar. ¿Cómo va con la plataforma? Yo avancé algo. Ajá. Yo ya avancé ya hasta el midterm, creo yo que ya llevo. Ah, bueno, entonces ya sí. Ah, pues entonces está perfecto porque veo que ya va bien avanzado, ajá. Ok, no sé si tiene alguna pregunta de la plataforma también, ¿no? No, para nada, no, ahí está bien. Lo que sí que los videos son los que no he podido ver, fíjense. Ah, mire, en sí que son los mismos videos que, si usted no se ha perdido en ninguna de las clases, usted va a ver los mismos videos que hemos grabado acá, son los que son los mismos. Entonces, si hay alguna duda o algo... pues no, ¿cómo se llama? No se preocupe, que es el mismo video que hemos trabajado acá, es el que se cuelga allí en la ¿cómo se llama? De acuerdo. Es que el primero que lo vi, creo que lo vi el miércoles que empezamos, hablaba una persona como de negro. Correcto. Yo pensé que iba a ir saliendo conforme lo que se iba viendo el examen, pero no, ya que usted aclaró que es la misma clase que hago viendo, ya me queda claro.
Es lo que se va subiendo ahí en esa, ahí en ese, ¿cómo se llama? Aquí en la plataforma. Uh-huh. Ah, ok. De acuerdo. Sí, entonces, pues, como les decía, ¿verdad? Es mejor que avance a que se vaya atrasando. Uh-huh. Hola, hola. Perdón, que tengo un amigo, pero aquí, ahorita. Ah, pues, sí. Dígame. Así parece que, no, que le digo de que es mejor que usted vaya avanzando a que se vaya quedando atrás. Sí, sí. Sí, sí, e igual, como la, ajá, igual, si tiene alguna consulta o algo, pues solo hágamela saber, pues yo pues con gusto le ayudo, ¿verdad? Uh-huh. Claro, sí. El único inconveniente que hay veces de mi trabajo salgo ya un poco tarde. Uh-huh, hay veces uh-huh. Me toca conectarme cuando vengo ya en el camino para la casa. O no, sea, yo creo que igual... Sí, yo usualmente paso asistencia a las 8 y 10. Uh-huh. Sí, así es. 8 y 10 e igual a las 9 y 10. Entonces ahí le da oportunidad a usted para poder conectarse. Y si no se conecta, claro. Y si yo paso asistencia a las 8 y 10 y no está, pues a la próxima usted está ahí, entonces, y ahí se le marca como que está presente. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces estamos ahí, Vladimir. Cualquier cosa, pues le felicito, siga adelante, pues y nos vemos el día de mañana. Gracias. Bueno, cuídense mucho. Saludos. Buenas noches. Good night.